Una pasión que deja el legado del maestro José Eduardo Ruiz, una trayectoria que busca sembrar bases del arte y la creatividad en varias generaciones, un disfrute que logra plasmar instantes y personajes a través de la pintura. Así, Olga Lucía Bedoya va llenando de color su vida. Resulta que yo no soy muy buena dibujante, ni tampoco muy buena pintora. Entonces, pero logré apasionarme. Ya viene José Eduardo, empieza el semillero y me dice a mí que si le podía colaborar con el semillero, y yo vi la oportunidad de aprender, porque a los niños se les da no muy técnico, sus clases no son muy técnicas. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad para yo aprender lo que hace un artista, y así fue como di inicio y logré apasionarme. Y esto es lo que yo amo, y esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me llena. Todo inició en septiembre de 2001 y hasta ahora es un proyecto que sigue en pie. Esta mujer que logró aprender no solo de sus referentes y mentores, sino de sus pupilos, esos niños que se acercan a la pintura a través de la corporación Andes Pinta. Para mí muy satisfactorio. Los niños, lo más lindo y lo que más pude aprender yo de todo, y aprendo todos los días de ellos, es que ellos pintan para ellos, ellos no pintan para nada. Entonces yo digo, si yo lograra hacer eso, pintar para mí, sin que me importe el otro. Pero uno termina pintando, hay veces, para el otro. Pensar que la pintura debe trascender no solo desde el realismo, sino desde lo abstracto, la imaginación y la transmisión de emociones y sentimientos es su sueño, sin tener preferencia por cada obra, claro, aunque no sea fácil llegar a la satisfacción plena. No era lo que yo esperaba. Siempre es como eso. No sé si le pasa a todos los artistas, he conversado con varios y sí. Esta, cada que usted coge un lienzo y empieza, siempre haga como un poquitico de temor. Y termina y dice, no, realmente no, no. No sé cuándo vamos a hacer una obra maestra. Sí, miré, alcanzar el tiempo, lo iba a lograr, pero sí es como esa parte, como es muy angustioso a ratos. Ella, una orgullosa por el talento realizado, por la dedicación y los talentos formados, solo espera que todo no termine acá, que Andes Pinta continúe formando y apasionando talentos andinos por décadas.